traída de lejanas tierras. Sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar. Buenas tardes a toda su cabalgata. Bienvenidos a Mendavia. Es un honor para mí darles la bienvenida en nombre del pueblo de Mendavia. Espero que hayan tenido un buen viaje y que no estén muy cansados, ya que les queda una noche muy larga dejando los regalos en todos los hogares del pueblo. Espero que hayan encontrado lo que les piden cada niño, aunque seguro que hay cosas que igual no se han acordado de pedir, pero lo desean en sus corazones, como la alegría, que ningún otro niño pase hambre o frío y sobre todo la paz en el mundo. Eso lo deseamos todos y en nombre de todos se la pido yo, que cesen las guerras. También yo les pido en nombre de todos trabajo, que no falte el trabajo en Mendavia y que nos mantengamos unidos. Hoy además tengo una niña a mi lado, se llama Rocío Ocariz Piñar. Os va a dar la bienvenida en nombre de todos los niños y niñas de Mendavia. Rocío. Por desgracia, los niños y niñas de la guerra no se lo pueden estar pasando tan bien como nosotros. Este año me hace mucha ilusión bailar en la cabalgata junto a vosotros. Mis tres deseos para este año son mucha salud para todos, que se acabe la guerra y que no haya más violencia, sobre todo a mujeres. Me encantaría que se hagan realidad. Os deseo feliz Navidad para todos, que paséis buena noche y que tengáis buen viaje de vuelta. Darles la bienvenida a los reyes, te va a dar Melchor un regalo. Súbete. Gracias. Muy bien, Rocío. Quédate también aquí para que les escuchemos a ellos. Y ahora solo me queda entregaros la llave mágica que abre todos los hogares de la localidad. Pero tiene un secreto, que abre también los corazones de quien cree en la magia y deja en ellos valores como la amistad, el amor, la responsabilidad o la solidaridad, que nos hacen mejorar como personas y como sociedad. Entrego la llave de todas las, que abre todas las puertas del pueblo. Y termino dándoles las gracias de nuevo por visitarnos otro año más. Y no quiero dejar de agradecer a las APIMAS, a los Quintos, banda de música, grupos de baile, trabajadores del ayuntamiento, en definitiva a todos los voluntarios y voluntarias, el gran trabajo y esfuerzo que han realizado para preparar este recibimiento. Muchas gracias, majestades, y les deseo que su estancia entre nosotros sea agradable. Queridos niños y niñas de Mendavia,
Queremos daros, en primer lugar, las gracias por vuestro recibimiento. Sabemos que lleváis tiempo preparando nuestra llegada para hacer que sea una acogida cálida, especial, llena de colorido, de ángeles, de pastores, de chicos y grandes, colaborando todos, para que esta siga siendo la noche más bonita del año. Nosotros hemos atravesado desiertos, montañas, hasta llegar hasta aquí, para poder traer a los niños y niñas cajas llenas de ilusión. Sabéis que nuestra magia hace que nos resbalemos por los tejados y que podamos subir a vuestros balcones sin hacer ruido para que no os despertéis. Vosotros, por si acaso, poner vuestro zapato al lado de la ventana e iros a dormir pronto. Nuestra estrella nos ha guiado en este largo viaje en el que hemos visto también paisajes de pobreza y guerra. Por eso queremos dejar en las repisas de vuestras ventanas una pequeña estrella, la estrella de la solidaridad. Cuidad esa llamita de luz que está dentro de todos vosotros, para que entre todos podamos hacer que llegue nuestro apoyo a aquellos que lo necesitan. Nuestros paquetes para los niños están envueltos de alegría para que la repartáis por todos los rincones. Los regalos para los mayores lo están de entusiasmo, para que nunca os dejéis de tener sueños y proyectos. Bueno, nos queda una larga noche y mucho trabajo. Recibid un fuerte abrazo de los Reyes Magos de Oriente. Os quieren mucho, mucho, mucho Melchor, Gaspar y Baltasar. Muchas gracias, majestades. Ahora les invito a saludar a todos los niños y niñas que están esperándolos con ilusión. Pueden ir cuando quieran.
todo, ¿oye? ¿Eh?